Tengo buenas expectativas. En realidad, no vengo a hacer un vlog, vengo a divertirme. Pero es un secundario muy chido, entonces, a ver qué pasa. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Pues ya vamos aquí en camino, modo pobre, porque pues... Es mejor, porque hay menos tráfico, ¿no? Hay menos tráfico. Oye, ¿cuáles son tus expectativas para el día de hoy, bro? Odín nos va a salvaguardar. Mío, a ver, este cabrón se puso hasta la perga. Lo sacaron todos los de seguridad. Odín nos va a salvaguardar. It's been a long... Vino, falta el vino ahorita. Oh, yeah. It was at this moment that he knew. He fucked up. He knew. He fucked up. Vino, falta el vino ahorita. Oh, yeah. ¿Qué? ¿Qué onda? ¿Cómo? No sé ni siquiera cómo chingados voy a empezar a hacer este video, pero bueno, tengo que hacerlo. Así que vamos a ver pendejo para desviar la atención. ¿Por qué este fue el peor EDC de mi vida? Pues vaya, larga historia. Acaban de ver unas imágenes muy locas y muy controversiales, pero eso fue de las pocas cosas que pude grabar. Ya que, primero que nada, quiero ofrecer una gran disculpa a los suscriptores que estuvieron en el grupo de WhatsApp y no pude atender a la reunión porque hubo causas de fuerza mayor, o sea, se also known as Fabricio se puso hasta el pene. Sobrevivir a la muerte, güey. Muy culero, güey. Despertar, haberte pasado dos viejas y no acordarte, güey. Muy culero, güey. Tuvimos que pagar doble boleto, sí, así como suena. Doble boleto, así que pues primero que nada una disculpa a los suscriptores y una disculpa a Fabricio por subir este contenido tuyo, pero ya ni la voz me sale, bro, porque me siento triste de tener que cobrarte mi primer boleto que me costó 1200 pesos con este video. Prácticamente es como remunerarnos, yo perdí mi boleto y gano dinero a través de la explotación y humillación de tu imagen. Es lo que cualquier mejor amigo haría, ¿no? ¿Cierto? It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Fue muy curioso todo el día porque pues nos queríamos definir yo y Fabricio con ese vino. Pero... La verdad me siento un tanto culpable porque le di un termogénico antes, tomamos dos scoops de pre-workout y pues él tomó un poco más de vino, entonces quizá eso le haya cuadrapeado todo. Quisiera agradecer a dos héroes locales que estuvieron presentes en el EDC para mí. Primero, el coach de mi anterior gym, el cual se lo dije en su cara, lo grabé, pero no quedó. ¿Lo vamos a meter o no? Cabrón, me entraron. Vamos a meter a qué. Vamos a meter a qué. Le dije, güey, me cagas y sé que vas a ver este video, güey, me cagabas. Pero nos salvó porque cuando nos sacaron los de seguridad, yo iba con todas las cosas de Fabricio ahí cargándolas como idiota. Todo se me estaba cayendo porque de muy mala manera empezaron a tirar sus cosas y pues yo lo levanté. Y pues me fui con mi amigo, igual y se lo violan en una patrulla porque de hecho no eran de seguridad, eran policías reales. Entonces ya estando afuera, este tipo nos ubicó, el coach, y nos ayudó realmente bastante a bajar la peda a Fabricio. De hecho, para... comprar los boletos y poder volver a entrar, él nos ayudó porque pues, no sabíamos, se lo compramos a un revendedor. De verdad, jamás creí que un coach salvaría mi vida de alguna forma, entonces es algo muy extraño y bizarro. Y la segunda persona fue un chavo que literalmente me devolvió mi celular, o sea, se me cayó. Le dije a Fabricio, grábame cuando estábamos con las chicas, el celular a la luz, la GoPro grabando. Y pues de repente se lo doy y a los dos segundos ya no lo tiene, se cayó, salió volando. Y este chavo me regresó el celular, o sea, de verdad hay gente buena todavía en el mundo.
he decidido que el nombre del canal realmente, pues no es Mamados Vlog, porque ni siquiera estoy mamado, o sea, no he llegado a ese nivel. No me gusta el nombre del canal, quiero darle la atención a la persona, obviamente a mi nombre, a la persona que está haciendo los videos y hacer obviamente contenido que se adapte al fitness, pero pues también contenido variado como esto. Esto de alguna forma pues tiene que ver, ¿no? Con el fitness, de alguna forma, pues es mostrar el trabajo duro y poder conseguir chicas, ¿no? Entonces... ¿Quién putas está cocinando chiles? Y pues bueno, quiero decir que también sí, el nombre del canal va a cambiar. Sí, esto ya es Bruno y Rubín, porque realmente muchas personas me ubican por Mamados Vlog y la verdad como que no me agrada, o sea, nunca me agradó el nombre. Tengo que decir que pues realmente el nombre lo hice para indexarme bien a YouTube, porque pues dije, a ver, una palabra local que asemeje al gimnasio, pues mamado. Entonces, pues bueno, es una estrategia de marketing, ya funcionó lo suficiente, ya tengo 28 mil suscriptores, entonces pues creo que pues ya puedo empezar a utilizar mi nombre, o sea, no está mal, prefiero usar mi nombre a que me digan Mamados Vlog. Yo soy Bruno de Rubín, Bruno Marlon, y pues bueno, pues espero les haya gustado este video, me explayé un poco, fue más... dinámico, pero pues lo mejor es cuando no lo planeas, así como este ADC, que pues sí fue el peor de mi vida, pero a la vez tuve una buena experiencia. Les voy a mostrar mi físico para que vean los cambios que logré literalmente en estos 2 meses de transformación y en 11 días de definición. Les digo, hace 2 días me valió madres la dieta, pero me siento bastante bien, entonces vamos a ver. I want the real stuff, everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad, I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get